Soy Ángel Montero. Para estas Navidades os hemos preparado unos packs promocionales de contenidos variados con unos descuentos más que generosos. ¿Qué packs son? Uno de iniciación a la pintura donde tendrás los pilares básicos para empezar a pintar: dibujo, color, perspectiva. Y cuatro para profundizar en la pintura que más te guste. Unos packs con una selección exclusiva y muy variada de vídeos. Que te harán mejorar tu forma de pintar bodegón, retrato, acuarela e incluso la pintura y el estilo de Joaquín Sorolla. Y si quieres personalizar tu selección de vídeos que más útiles te parezcan, puedes hacerlo con un 30% de descuento. En estas navidades Ángel Estudio... te lo pinta claro. Hola, buenas tardes chicos. Un poquito antes hoy, hoy hemos tenido que venir porque tengo que hacer unas cosillas ahora después, cuando termine el directo. Así que hoy, perdonad, pero nos hemos adelantado un poquito, media orilla antes. Oye, ¿qué tal? ¿Os gusta el retrato a la acuarela? ¿Os parece difícil? ¿Qué pensáis sobre este tema? ¿Qué dudas tenéis sobre este asunto? Bien, pues eh, hoy vamos a hacer precisamente, os voy a dejar un tutorial, el tutorial de cómo realicé este retrato en acuarela. Soy Ángel Montero y este es un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube. Intro y empezamos. Sinceramente creo que el retrato en acuarela es de las disciplinas más complicadas que hay en pintura. No ya solamente por la dificultad que tiene cualquier retrato, ¿no? De captar al personaje. Eh, captar, captar el personaje. Bueno, conseguir el parecido. Y no solo el parecido, sino muchas veces unos hablan de captar el alma del personaje. Yo eso no creo mucho, porque yo no me fijo cuando estoy pintando un retrato, yo no me fijo en el alma del personaje, yo me fijo en su, diríamos, en su rasgo físico, si acaso sí si que deparo en alguna característica peculiar que tiene ese personaje para que no se me olvide y que le da cierto toque de, de parecido, su idiosincrasia, ¿no? Pero aparte de eso. Si ya es difícil hacer un retrato en óleo, en acrílico, en cualquier otra disciplina, mucho más lo es en acuarela. ¿Por qué? Porque todo se complica. Todo se complica por el hecho de que ya sabéis que no tiene corrección alguna, entonces hay que ir súper seguro. Aparte del problema que ya nos supone el tema del dibujo, de cómo realizar el dibujo para un retrato en acuarela, que, oye, tiene mucho de qué hablar y a lo mejor algún día tratamos ese tema, ¿de acuerdo? Porque es peculiar el, el asunto. Bien, lo que sí os quería decir, que yo para mí tengo, eh, diríamos, mis referentes en, en esto, en retrato, en acuarela. Y casi todos, casi todos, casi todos vienen de Oriente Medio, como, como venían los Reyes Magos, ¿no? Pues sí, porque yo, por ejemplo, para mí son... Enormes maestros, ¿no? Pues es que los nombres, y menos en chino, pues imagínate, ¿no? Como los pronuncio. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a Un Sun Jung, a Misul Bu, por supuesto, a Liu Jun-sen, a Liu Ji, a, a Dylan Scott, por ejemplo, buenísimo, a Stan Miller, eh, a quién más. Así, Tao, eh, no sé si lo he pronunciado bien, perdonad porque ni domino el inglés ni domino el chino, mucho menos. Pero son referentes para mí porque, no sé, hacerlo vosotros, buscar en internet y meteros ahí en, en YouTube, o sea, en YouTube, digo, en Google, por ejemplo, y buscar portrait, eh, Watercolor, eh, watercolor eh, Portrait. Buscad retratos en acuarela y veréis que, que hay de todos los estilos, igual que con el, el óleo prácticamente. Lo hay desde los que hacen como Misulbu o como U, eh, Un Junsun, eh, prácticamente hiperrealismo con la acuarela. ¿Qué dificultad tiene eso, madre mía? Eh, pero también lo hay más impresionistas, más expresionistas. Eh, más eh, tirando ya casi 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 a la abstracción. lo hay de todo tipo. Pero sin duda estos que yo he dicho de referente para mí tienen un meritazo enorme. ¿Qué técnica hay que tener para dominar el retrato como lo hacen ellos en acuarela? Yo modestamente pues eh, creo que, que lo hago. Hombre, llevo toda mi vida pintando retratos, ¿no? En, to en todas las técnicas. Eh, para mí no me resulta tan complicado, porque yo he estado viendo, ahora tenemos la oportunidad de ver aquí en YouTube tantos tutoriales que puedes ir más o menos ...pues captando la técnica que tienen ellos, ¿no? Desde el difuminado que tienen, el degradado que hace mi sulbus, con ese manejo del pincel, de eso de caligrafía china, que es una maravilla. Eh, hasta los, los retratistas, incluso Castañé, lo he visto pintando retratos y es buenísimo también, pero siempre a su estilo, ¿no? Siempre un poquito de una pintura mucho más suelta, mucho más insinuante y no tan detallista, ¿no? En fin, chicos, yo eh, he pensado, este retrato lo hice en el taller que tenemos de retrato, de, o sea, en el taller que tenemos de acuarela. Un ejercicio que hicimos o que hice con ello, estuve, pues se me llevó como una dos horas y cuarto, dos horas y media aproximadamente, o lo he resuelto todo en 45 minutos, lo hemos montado el vídeo, todo un poquito a cámara, un poco rápida. Y si tenéis dudas, pues yo me voy a colocar, ahora os dejo el vídeo, me voy a colocar en la pantalla como ya hemos hecho en, otro, en otros directos, me coloco en la pantalla, voy leyendo vuestras preguntas y aquellas que considere que están relacionadas con el tema del retrato en la acuarela. Pues chicos, ahí estoy yo para contestar ahora. ¿Os parece? Con toda humildad, os dejo esta realización de este retrato. De uno que no viene de Oriente, pero sí relacionado con Málaga o con Cádiz, estamos en Oriente. O sea que para ellos también vengo de Oriente. Chicos, os dejo con el vídeo, espero que os guste y no vayáis después. ¿De acuerdo? Cuando terminemos, cuando termine el vídeo, vuelvo aquí por si hay alguna preguntita, que ahí estará Felipe para leer las últimas preguntas que hagáis. ¿Ok? Pues eh, dentro vídeo, Felipe. Bien chicos, como os dije, o como he dicho, el... tenemos que hablar algún día de, del tema del dibujo en el retrato en acuarela. Yo lo único que quiero que observéis es que en todos los tutoriales que, que pueden estar aquí subidos en la red, igual que yo lo hago también, pues ya está el dibujo hecho. ¿No lo habéis observado eso? Bien, ya hablaremos algún día de ese tema que es interesante. No es que sea importante, pero sí que es interesante. Bien, yo prefiero que, que estéis pendientes de, de la realización en vez de yo estar explicando ahí cada, cada cosa. Ya lo subiremos el tutorial algún día con todas las explicaciones que dimos en clase y el paso a paso y explicando por qué voy haciendo cada cosa, qué color escojo, todo eso. Aparte de eso, yo prefiero que las dudillas que tengáis, pues eh, las vayáis aquí poniendo aquí en el chat, yo las voy leyendo y os dejo con él, con la realización. Bien, aquí pregunta eh, José Fer, eh, J. Fernández, pregunta, dice, hola, cuando intento juntar dos manchas, se superponen en una línea y cuando repaso esas manchas se marca aún más. ¿Cómo haces para que las transiciones entre formas de color queden naturales? Eh, J. Eh, es una cuestión puramente de técnica, de relación pigmento-agua. Y el momento de, del estado de humedad del papel llega un momento en que si te retrasas, si no estás pendiente, pues al dar una pincelada, pues te deja ya un tal marca y se seca el papel que se queda un contorno en la huella de la pincelada, en los, en los extremos de la pincelada. Ya eso difícilmente lo va a poder corregir. Así que todo lo que tú veas que es conseguir degradado y cosas de esas, tenga en cuenta que se ha, se ha tenido en cuenta por parte del pintor el estado de humedad del papel, que nunca debe estar seco completo, y también la relación de agua pigmento que utiliza. Es una cuestión más de técnica que de otra cosa, pero hay que estar pendiente de ello. Alberto Alcántara dice que si preparé eh, el papel antes de iniciar, que si lo humedecí, o está uh, restirado, <laughs> será estirado, no restirado. Bien, pues eh, no, está. El papel está en un bloc de esos que vienen engomados por los cuatro lados, con lo cual no hay que estirarlo ni nada. Muy difícilmente se arruga. prácticamente nada. Y pues eh, no, no me decís nada, en principio no me decís nada el papel, empecé directamente, creo que rocié, eh, recuerdo que rocié con un poquito de, con el pulverizador, rocié un poquito el papel antes de empezar y nada más. Hay una pregunta muy interesante que, que nos hace Nuria cerrar, ¿qué? Dice, a la hora de hacer carnación en acuarela, ¿es mejor montar cálido sobre frío o fríos eh, sobre cálido? Pues en Nuria, si te digo, si te digo la verdad, es igual. Hay, hay pintores que. Bueno, pintores, es que yo creo que todos nosotros, todos los que pintamos, hemos pintado alguna vez retrato eh, en acuarela. Pues es en función del tema, en función del retrato unas veces empezamos con frío otras veces empezamos con cálido yo en este caso si te das cuenta estoy empezando con frío pero otras veces empiezo con cálido o sea que no 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 es un, no hay un orden preestablecido que hay que seguir eh, te dejas llevar un poquito por la intuición como yo les decía en la clase a los alumnos en la clase de acuarela al, al realizar este retrato les decía déjame que esté callado porque porque eh, la forma mía de pintar el retrato, cuando pinto un retrato, tengo que estar súper concentrado y dejándome llevar un poquito por los sentimientos. A ver, sentimiento, esto es muy difícil de explicar. ¿A qué llamo yo sentimiento? Sentimiento no es ni de ternura, ni conmoción, ni nada de eso. Es simplemente lo que veo que va surgiendo de la acuarela. Y, y me va pidiendo el cuerpo me va pidiendo ahora pues aquí utilizar un frío aquí ahora pues eh, cargo un cálido es decir me dejo llevar por viendo el resultado que voy obteniendo y no 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 es algo que dice tengo que empezar por aquí seguir por aquí no hay que dejarse llevar en cierta forma es un, es un acto Espontáneo, diría yo. Clara Varela dice, eh, maestro, cuando realiza la capa de sombra, ¿con qué textura usa el pigmento, café o té? A mí eh, se me va de valor frecuentemente. Bien, pues eh, yo lo que procuro, eh, Clara, eh, para responderte, creo que de la mejor forma, es decirte que yo lo que voy procurando es nunca pasarme, voy poco a poco. Es, es una norma que yo sigo en el retrato y que os recomiendo muchísimo, no no no, vaya ahí a, no hay que resolver el retrato, no es como un paisaje de esto urbano. En el paisaje urbano son las cuatro fases que yo muchas veces os he explicado aquí en el canal. ¿no? El dibujo, fijación de luces, fijación de sombra. No, el retrato no es así. El retrato, sabiéndolo hacer, evidentemente, ¿no? teniendo la, la práctica suficiente con la acuarela como para saber que en el retrato tienes que utilizar nunca colores opacos, por lo menos mientras eh, desarrollas todos los volúmenes. Trabaja con colores todos transparentes, de esa forma puedes dar distintas, eh, distintas aguadas o distintos lavados. Uno encima de otro, otro encima de otro, otro encima de otro. Es decir, que si sabes utilizar la técnica, no importa cuántas veces pases por un mismo sitio del rostro para conseguir las carnaciones que quieres. Eh, yo por lo que procuro, fijaros cómo voy poco a poco los colores, qué tenues son. Voy siempre poquito a poco, subiendo de tono, subiendo de tono muy poco a poco. De esa forma, los máximos oscuros, las máximas sombras, los consigo al final de la obra. De esa forma, no correr el riesgo de lo que te pasa a ti, ¿no? de que te pasa y que se te va desde un principio. ¿no? Y no es cuestión, es preferible trabajar con, con lavados muy, muy aguados, ¿no? con bastante mm, intervención del agua para que la capa se siga siendo transparente, es decir, si excedemos de pigmento, pues ya la capa se, se convierte en opaca y, y no. Y entonces ya te limita el número de lavados que le puedes dar. Sí, Ángel, lleva razón. Evidentemente el dibujo es importantísimo, no solamente en acuarela, sino en óleo también. Claro que tienes que hacer un retrato ya que desde el principio se parezca, por supuesto. Ya hablaremos de eso, Ángel, de verdad. Veis, yo he empezado ahí con frío. He dado unos verdes, he dado uno, unos violetas. Y he empezado las carnaciones con frío y ahora pues, continúo con cálido. Pero otras veces no, otras veces cojo y utilizo lo, los cálidos al principio y voy enfriando luego posteriormente. Sí, Clara, eh, es fundamental no porque dice, ah, buenísimo dato, no, no hay que usar opaco. No, claro que no. Al final a lo mejor sí va a necesitar... ...porque, no sé, se te haya pasado... ...y tienes que utilizar un color más claro... ...entonces tienes que utilizar un color opaco... ...para sacar otra vez eh, ciertos, ciertos tonos claros, ¿no?... Sobre, ...sobre, en este caso, fíjate al final del, del retrato... ...verás cómo utilizo colores opacos en la barba... ...para sacar un poquito de pelo... de los brillos, de, en el pelo de la barba, ¿no?... ...pero hay que trabajar lo máximo posible con una textura muy aguada y con colores transparentes, desde el principio hasta el final. Eh, pregunta el diablo 666, vaya nombre. Dice, maestro, en el retrato de Bin Laden, este no es Bin Laden. Yo no estoy pintando a Bin Laden. Dice y en otros retratos usted no suele usar el negro. No, nunca utilizo el negro. Yo de hecho no lo tengo en la en, en mi estuche no tengo en mi paleta no tengo el negro en acuarela. Francisco. Francisca Gutiérrez, pues igualmente saludo desde aquí, desde España, para vosotros los mexicanos y esa tierra tan, tan maravillosa. Algún día tengo que ir. No, no quisiera irme, como decimos, por aquí al otro barrio sin conocer México. Gracias a vosotros por seguir el canal, chicos. Estela, Alberto. Gracias por vosotros, a vosotros por seguir el canal. Si no fuera por vosotros, yo no aquí y nunca, mejor dicho, yo no pintaría nada. A mí lo que me ilusiona es veros por aquí, que, que tenéis interés en aprender. Lo poco o mucho que yo pueda enseñar, pero por lo menos ese, ese interés en aprender a mí. Con eso yo me, me, me considero más que, más que pagado, ¿no? Eh, J. Fernández, una pregunta interesante esta que formula. Dice, eh, ¿alguna vez has pintado alguna capa transparente sobre acuarela empastada, ya seca, para dar algún tono general? Sí. Claro que sí, eso es, es, es más o menos como una veladura, ¿no? Claro que sí, pero no empastada. Yo no hablaría de empaste porque en acuarela no se debe de usar el empaste, porque ya se asemeja más al gouache, ¿no? Ya es otra técnica. Pero sí, evidentemente que se pueden dar esos cambios de tono al final en un lavado general a toda la obra para darle más calidez, para enfriarla. Determinadas zonas, no toda la obra, pero en determinadas zonas, claro que sí, claro que sí se hace. De hecho, en la realización de este retrato irás viendo cómo voy calentando y doy unos lavados para calentar y seguir calentando, y verás cómo son, eh, diríamos, son lavados transparentes, súper transparentes, que es lo único que, que cuya misión solamente es. Eh, Cambiar el tono, ¿no? Eh, una buena pregunta de New Reference. Reference. Bien. Dice: Cuando se pinta un retrato en el que el modelo está mirando hacia una dirección, ¿se debe dejar más espacio? en la dirección en la que estás mirando. ¿Qué puedo hacer si lo hice centrado? Bueno, si te das cuenta, eh, New Reference es el nombre, eh, pues aquí en el retrato que estoy pintando tiene un pequeñísimo, un ligero escorzo hacia la izquierda del personaje, y si te das cuenta hay un poquito más de margen a la derecha del personaje que a la izquierda, ¿no? Entonces sí, es correcto lo que dice. Y qué puedes hacer si lo tienes centrado ya si lo has pintado centrado pues eh, si puedes si es sobre un lienzo pues difícilmente lo puedes corregir pero si es sobre un papel pues recorta el papel le recorta un poquito en el margen que tú consideres necesario no pero si te das cuenta eh, cuando dejamos ese margen hacia el lado que está mirando el personaje eso es lo que se llama darle, darle aire al personaje, ¿no? Y si no se dice que se queda ahogada la figura. Si te das cuenta, cuando dejamos un poquito de margen, la nariz del personaje suele quedar totalmente en el centro del soporte. Eh, pregunta el Diablo 66, maestro, dice, ¿la acuarela es que está usando... Eh, son las de Miquelo. No, no son Miquelo las que estoy utilizando. Ahí en concreto, en esa paleta que tengo, es solamente de Holbein. No tengo otra marca ahí. Y Clara Varela pregunta, maestro: ¿Usa el pincel chato cuadrado en la figura? El que estoy utilizando no, no, no es cuadrado. Es de esos de. son pinceles de caligrafía china. Lo que pasa es son totalmente redondos, ¿vale? Y terminan en una punta súper afilada, súper fina. Lo que pasa es que cuando haces presión se queda la punta como cuadrada. Eso es una de las cosas que cuando yo lo vi por primera vez, estuve buscando pinceles de punta cuadrada por todos lados, de estos de bambú, de mango de bambú. Y lo estuve buscando por todo internet y no lo encontraba. Y al final me di cuenta que eran los mismos de caligrafía, solamente que en, haciendo presión, cuando haces presión se dobla. Si te das cuenta ahora ahí está totalmente redondito la punta. Cuando veas que está cuadrada la punta es porque estoy apretando y entonces adquiere la forma de como si fuese plano. Eh, Dorger Malpica pregunta que si las cuatro fases que se aplican normalmente en el, en el paisaje si se pueden aplicar también el retrato. Pues por supuesto que lo puede hacer también las cuatro fases. Claro que sí. Aquí no hay normas. Aquí cada, cada autor lo hace a su manera. Pero si quieres hacer un trabajo un poquito más realista, no te va a valer solo con esas cuatro fases. Va a tener que utilizar bastantes más lavados. Charo Gutiérrez pregunta: dice en un retrato en acuarela, ¿qué opina sobre la aplicación de la técnica de la grisalla en zona de sombra al comienzo de la obra? Hacer una grisalla no le encuentro mucho sentido en el retrato en acuarela. ¿Que lo puede hacer? Pues sí, yo nunca la he hecho pero no le veo mucho sentido, no lo, no lo sé, no, no, no te sabría decir ahora mismo si, qué resultado yo podría obtener con ello. Es que como nunca lo he hecho, no te puedo contestar con criterio. Pero no me suena bien, no, no, no sé por qué yo no... No, se me ha ocurrido nunca y no lo sé, no, no lo veo muy coherente. Entre otras cosas, porque si es una grisalla, bueno, ¿qué utiliza un gris? Y hace una pila de lavado ahí para conseguir los volúmenes con la grisalla para luego darle un poquito de color encima. No le veo mucho sentido a eso. Dice, esos detalles están sobre seco. Sí, ya, o ya una vez que entro, salvo que necesite algún sitio para que los bordes no me queden duros, pues sí, estoy trabajando directamente sobre seco, ¿no? Si necesito que un borde no se quede duro, pues entonces sí utilizo con el rociador de, de agua, entonces sí lo utilizo para humedecer un poco antes el papel. Hay una pregunta que no entiendo mucho. Glockenspiel. Chicos, pon pues ahí unos nombres que vaya tela. Dice: ¿Pierde fuerza un cuadro cubista hecho con acuarela? No, lo que no entiendo es fuerza. Fuerza. No, no, no entiendo muy bien qué quiere decir con eso de perder fuerza. Que se pueda pintar estilo cubista en acuarela, por supuesto, pero perder fuerza, no, no lo entiendo bien. Clara Baré la pregunta: ¿no inclina el tablero? Sí, sí está inclinado. Si os dais cuenta, el borde derecho de, de la mesa donde pinto no está recta, ¿vale? es porque tengo una cámara cenital. Y el tablero lo tengo inclinado pues como unos 10 grados, 12 o 13 grados aproximadamente. ¡Uy! ¡Qué difícil es medir eso! Sí, Elena, hemos empezado hoy antes, ten, porque tengo que, que hacer unas gestiones ahora a partir de las 8, tengo que ir a, a hacer un, a un sitio y hemos tenido que empezar antes, disculpar que no haya avisado antes. Eh, Juan Vicente Navarro eh, dice, ¿cómo controla que el color que pone al secar conserve el tono que quería? Eh, Juan Vicente, es una cuestión de, ¿cómo te diría yo? Pues eh, de práctica, de mucha práctica y saber que el color que pone al secarse se va a quedar un poquito más claro. Entonces siempre, cuando me lo voy a llevar, me llevo un poquito más de cantidad de pigmento porque sé que luego se va a quedar más claro. Pero es una cuestión de práctica, te acostumbras inmediatamente y te haces con ello. Si pintas con continuidad a la acuarela, pues te haces con ello. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se puede pintar un estilo como el de Van Gogh. Esa pincelada superpuesta está marcada en acuarela. Eh, Nitan his and Hister. O Hipster. Qué nombre, madre mía. Bueno, pues eh, no, 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 vamos. A mí no se me ocurriría pintar un cuadro. Hombre, que pueda hacer una, una interpretación de un cuadro de Van Gogh o haciéndolo en estilo de Van Gogh en acuarela, se puede hacer, pero... Dios en gracia, la gracia que tiene el estilo de, de Van Gogh es el empaste. ¿Que puede hacer algo que recuerde a Van Gogh? Pues sí, pero no es lo suyo. Y perro reggaetón, <laughs> perro reggaetón. Oye, perdona, es que me hace gracia algunos, algunos nombres que os ponéis. Está, está bien, está bien. Ahí manteniendo ahí un poquito el anonimato. Dice, ¿se puede realizar pintura tenebrista con acuarela? Pues por supuesto que sí, es una temática. Pintura eh, tenebrista yo lo entiendo, pues, eh, pues por el tema, ¿no? No por la técnica. Claro que se puede pintar con acuarela, ¿por qué no? Gracias a ti Elena y disculpa de nuevo. Eh, Gonzalo Javier Rodríguez eh, pregunta que cuánto me lleva de tiempo a realizar un retrato en acuarela. Pues mira este que estoy haciendo me llevó como dos horas, dos horas y cuarto, dos horas y media. Aquí está resumido porque si veis está a cámara rápida. Dos horas, dos horas y media me llevó. Claro, si tienes tiempo, si está como aquel que dice, inspirado, te va saliendo y si no, pues mejor soltarlo y cogerlo en otro momento, ¿no? Eh. ...dice Adriano Mariotto, dice... ...buenas tardes, eh, ¿cómo logra esos tonos tan oscuros?... ...empieza a usar los siena e índigo y sombra... ...¿se puede lograr esa oscuridad solo con azul marino... ...y magenta?, azul marino y magenta... ...pues eh, supongo que el magenta será el alizar y crimson ...no te referirás claro que sostiene un tono oscuro... ...de ahí de los tonos que yo tengo ahí... ...pues no tengo el índigo, no lo tengo... ...quiero haber leído el índigo... ...y las sombras tampoco las estoy utilizando... ...estoy utilizando fundamentalmente alizar y crimson... ...los azules, que tengo varios... ...tengo el, el cobalto, el ultramar, un talo y un cerúleo... ...y no, no, no estoy utilizando, si te das cuenta... ...no utilizo las tierras para nada... ...luego al final utilizo, si acaso, un sombra tostada... ...para dar una veladura encima, para cambiar de tono que le va muy bien al, al tono de las carnaciones, pero no, no, no más. Eh, Gonzalo Javier Rodríguez Cano dice, ¿se puede usar impri, imprimatura en la acuarela? No, ¿qué, qué es imprimatura? Gonzalo, no, no te entiendo. Imprimatura, si me lo puedes decir de otra forma, te, te contesto. Eh, ...pregunta Ángel... Baz ...Bazaldúa, dice... ...¿en qué estilo corriente artística quedaría este retrato... ...realista, abstracto... ...no, abstracto no, por supuesto... ...pues, eh, ese es realista... ...si lo quieres llamar... ...que tiene connotaciones impresionistas... ...pues sí... ...también, porque yo... ...muchas veces dejo la pincelada suelta... ...mira, el sombrero, por ejemplo, no, el turbante... ...pues lo resuelvo con pocas pinceladas... Entonces quedan marcadas las pinceladas. Eso se puede llamar que es un poquito, pues, impresionista. Pero vamos, que yo no soy el adecuado para decir en qué estilo. Eso tendrán que ser los que, los técnicos en pintura, los que digan en qué estilo estoy yo. Yo diría que es un estilo suelto. A mí me gusta definirlo así. El otro día en, el, en las clases estas de que, de que tenemos online por, por videoconferencia de acuarela con el grupo que tenemos, que son ya 20 alumnos los que están, y, y estuvimos haciendo un ejercicio tratando de hacer más realismo que este, ¿no? Mucho más realismo, casi, casi, casi un... No hiperrealismo, porque no... A mí no, tampoco me gusta ni tengo la, la suficiente destreza para hacer el hiperrealismo que hacen Misulbu o hacen esos eso grandes acuarelistas que hay, ¿no? En el retrato. No simplemente le enseñé otra forma de hacer la acuarela para hacer todo ir degradando, ir haciendo bonitos degradados y les propuse hacerlo a este estilo, al mío, porque yo esto no es de estilo. De nadie, es mío, es como me sale, es como, como yo lo siento y como yo lo resuelvo. No me fijo en nadie, lo hago por eso, pues, como me gusta hacerlo, como me sale. Y, y me decía muchas veces: dice, yo prefiero ese estilo un poquito más atrevido, más, más suelto, con más soltura, y no ahí tan. Porque nos tiramos con el otro retrato, tuvimos que tener hasta dos clases para poderlo terminar. No, dos clases, no, tres clases. Despacito, cada lavado, uno encima de otro, poquito a poco. Y eso yo, por eso, yo creo que, que uno de los méritos que tienen estos autores orientales, ¿no? Coreanos, chinos, japoneses, es la paciencia que tienen, madre mía. Fijaros en ese lavado tan fuerte que he dado, ahora mismo, de ese rojo tan potente. Ya subiendo un poquito más, pero es solamente para cambiar el tono. Ahora aparece ahí con demasiada fuerza, las pinceladas demasiado, que se notan demasiado, y yo sé que luego se va a rebajar cuando se seque. A ver, dice... Me pregunta J. Fernández: Dice en la paleta que usa se forman gotas. Es que me quiero comprar una paleta Holbein, pero tengo miedo que pase eso con el agua y el pigmento. Pues mira, la que estás viendo esa paleta es Holbein, ahí podrás ver cómo, cómo reacciona el pigmento y el agua en la paleta. Pregunta del diablo 666. Dice que si al terminar la obra, ya sea retrato o paisaje, en acuarela, si suele utilizar parpantú a la hora del marcar. Pues sí, sí, yo lo considero importante. Sin parpantú no lo aconsejo porque nomás, normalmente tienes que utilizar siempre cristal para protegerlo, ¿no? Para proteger el papel del polvo, de la interperie, a veces de la humedad. Entonces el Parpantú es muy útil porque separa el papel del, del cristal, no lo deja pegado, con lo cual crea una cámara de aire, una pequeña cámara de aire entre el papel y el cristal que le viene muy bien. Juan Vicente Navarro dice, para empezar en acuarela mejora la técnica seca o húmeda. Para empezar, ¿qué significa Juan Vicente? Para empezar a pintar en acuarela, para iniciarse en acuarela. Pues yo creo que tienes que, que, hay que hacerlo de, de las dos formas. Tienes que adquirir la, diríamos, el dominio de los materiales y saber qué efectos te produce cuando utiliza el seco, cuando utiliza el húmedo. Tienes que ir conociéndolo todo. ¿Y qué, ¿Y qué recomiendo para coger práctica con esta técnica? Ay, Juan Vicente, pues atreverte, tirar para adelante y decir, este yo sé que me va a salir mal, te pones, lo haces, eh, lo rompes y venga otro y otro y otro. Y fijarte mucho, yo el, me el mejor consejo que te daría es que en estos tutoriales que ves aquí, que puedes encontrar aquí en, en YouTube, por ejemplo, es buenísimo. Sí, yo diría ya, uno de mis maestros ya es YouTube, ¿no? Pues eh, fíjate, fíjate cómo lo hacen. Estate pendiente, no, no tanto de los colores, sino el, intenta adivinar si está utilizando húmedo, si está utilizando seco sobre seco, si está utilizando qué tipo de pincel utiliza para cada efecto que va consiguiendo... Mm. Métete, métete en el espíritu de, diríamos, del pintor, ¿no? o de la técnica del pintor. ¿Cómo lo está usando? Intenta hacer eso. No, no, va, no te quedes simplemente con el resultado que obtienes. sino, a ver, esa pincelada que estoy dando, pues mira, eso tiene que ser seco. Eso tiene que estar en seco, eso que estoy dando. Mira, como yo lo haría, Juan Vicente. Mira, ahora vamos a ver, espérate que está parado. A ver, te digo, cuando dé una pincelada, te digo y compruebo también por pues, si tengo la paleta al lado y estoy viendo qué cantidad de agua está utilizando y eso pues mejor que mejor no mira ahora por ejemplo pues estoy un color ahí tiene pues mira como bastante agua mira y estoy dando ahí unos pinceladitas eso es sobre seco eso no ha mojado el papel ahora le doy unas pinceladitas ahí y le echo un poquito más agua si te das cuenta un poquito más claro le añado un poquito más de agua ahí le estoy dejando unas pinceladas sueltas Ahí unas pinceladas sueltas, sobre seco, con poca cantidad de pigmento. Mojo, le añado más agua. Y ahora lo que hago, mira, marco ahí otra vez. Y ahora me voy con agua solo. ¿Has visto cómo he cogido agua solo? ve Ahí no, que estoy dando ahí unas pinceladas. Y ahora ahí, ¿ves? Añadiendo más agua según quiero, que sea más intenso el tono o menos intenso. Pues con el mismo color que tengo, pues cojo un poquito de agua más y ya tengo un poquito más, pero trabajando sobre seco. Es decir, que te fijes mucho en eso y eso yo creo que es la mejor forma de que al principio te vayan saliendo mejores resultados. A ver... Uy, que ya se me están yendo las preguntas. Eh... Dice: ¿Qué papel usó? Pues eh, arches de 300 gramos, grano duro. Grano grueso, perdón. Quiero pintar con acuarela, escultura móvil. Estilo Calder, no conozco Calder. No te podría decir, si no conozco al autor, no te puedo decir. Eh... El... Dorger Malpica dice, ¿se puede iniciar en la acuarela con una paleta simplificada de pocos colores? Yo te diría, eh, Dorger, es que difícil. Yo te diría que no es que se pueda, es que se debe de empezar con pocos colores. Es una de las premisas básicas en la Acuarela, para empezar. Y vamos ampliando poco a poco la paleta. Ángeles Fernández, hola Ángeles, ¿cómo estás? Me alegro de verte por aquí. Dice, ¿cuesta mucho hacer Acuarela si solo has hecho óleo? Sí, más complicado que si nunca has pintado el óleo. Es, eh, es que necesitas cambiar el chip totalmente, al 100%. Y siempre suele costar mucho trabajo, porque, Ángeles, en óleo nosotros controlamos todo el proceso. En acuarela no. En acuarela debemos de entender que el agua forma parte también del proceso y ella hace su propio trabajo. Y tenemos que dejar que ella haga su propio trabajo. Y eso cuesta mucho al que lo controla todo desde el principio hasta el final. Le cuesta mucho eh, soltar ahí una pincelada y esperar a ver lo que hace el agua. Eso cuesta lo más grande. Eh, pregunta Mirta, uh, dijese, dicen los rascos del parecido, conviene dejarlos para última instancia. Sí, sí, claro que sí. Siempre para última instancia. Es preferible. Dice Ángel Baz Bazaldúa, eh, dice, me encanta su estilo, por eso le pregunto a usted en qué estilo sería. Pues Ángel, ya te digo, no, no lo sé, los estilos te los ponen los entendidos. Lo de entendido, entre comillas, entre tú y yo. Pero los ponen ellos. Yo no quiero poner etiquetas a nadie ni a nada. Hombre, para mí es, yo diría que es impresionista. ¿Vale? Estilo impresionista. Si lo quiero decir realista, pues realista. Pero para mí, por el tipo de pincelada, por la soltura a la hora de la pincelada, es impresionista. Jaime Delgado Quintero dice, maestro, ¿ya comenzó con los regalos de Navidad? Sí. Bueno, no son regalos, es simplemente que hemos hecho unos packs. Ahí yo he hecho una una selección de, de todos los productos que tenemos en la tienda para cosas específicas, por ejemplo, si alguien se quiere iniciar la pintura, pues le he hecho una selección de cosas que considero imprescindibles al principio, ¿no? Como son, pues el curso de color, el curso de perspectiva y el curso de dibujo fácil para pintores, y luego, pues unas demostraciones de ejercicios fáciles de un bodegón, de un paisajito, de, en fin, cosas que para empezar y he hecho eso, he hecho una selección para el que le gusta la acuarela, pues lleva incluido el curso de iniciación a la acuarela, más luego unos cuantos ejercicios de, de acuarela de distintos temas, como puede ser paisaje urbano, como puede ser paisaje de naturaleza, como puede ser retrato, en fin. Que he hecho eso y digo, bueno, pues ya que está todo el mundo a, y todo está subiendo de precio, pues nosotros lo vamos a bajar, tendremos que echar una mano nosotros a las dificultades que nos están poniendo entre todos que nos van a hacer la vida imposible. Pero bueno, y no digo por esto, ¿eh? que no quiero meterme en líos de nada. Yo, mi única política es la pintura. A ver, dice, había leído por aquí una... Eh, cuando estoy... Yendo por mal camino y lo noto cuando ya es tarde. Dice, Harold Palomino, dice, cuando pinto con acuarela, se me hace difícil identificar cuando estoy yendo por mal camino y lo noto cuando ya es tarde. Pues sí, yo te daría un consejo, Arol. Yo te daría el consejo de que nunca... Nunca, nunca esperes un resultado en la acuarela hasta el final. La acuarela sale al final. No, cuando lo estás haciendo, no. No, no, no lo vas a ver, ni tú ni yo. No lo ve nadie. Puedes tener la idea de lo que quieres conseguir y cómo, y cómo lo vas consiguiendo. Pero mmm, a mí, todos los días, cada vez que pinto una acuarela, me dan ganas de romperla cuando estoy, por ejemplo, fijando sombras, ¿no? O cuando he fijado las luces, digo, vaya, esto, ¿qué va a salir de aquí? No, 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 no. no. Esto es una cuestión, como aquel que dice, de fe y de terminarlo. Cuando lo termine, pero no intentes verlo desde el principio, es lo que te quería decir. No intentes nunca encontrar un resultado desde el principio. Y eso, como es tan difícil de evitar, porque ya estamos pintando, ya queremos ver el resultado desde el principio, y eso es complicado. Eh, pregunta Jaime Delgado, enseña, eh, enseña no a, a realizar un, un retrato al óleo, o si lo tienes cómo se llama para comprarlo. Bueno, mira, yo te aconsejaría una cosa. Eh, tenemos hay un tutorial que tengo puesto que es una masterclass de retrato sin dibujo previo. A la prima sin dibujo previo. Muy interesante, porque ahí hablo de todo, del parecido, de la técnica, de todo. Lo puedes encontrar en la tienda nuestra. Emilia Arancir, no entiendo la pregunta. ¿a ¿Qué inclinación tiene su trabajo? No lo entiendo. ¿A qué inclinación tiene su trabajo? Supongo que será el tablero. Pues como he dicho antes, a unos 10, 12 grados aproximadamente. Eh, Mirella Silva, no entiendo tampoco muy bien la pregunta, dice, ¿cómo, ¿cuántas capas se pueden poner, por ejemplo, en las chapas sin llegar a manchar la pintura? ¿Qué son las chapas? No, no sé lo que son. ¿Qué color negro de acuarela me recomendaría para tema galáctico, interestelar y planetario? Pues yo no te recomendaría ningún negro. Yo lo que buscaría es un color, si es que te lo fabricaras tú negro frío. Y que te lo fabricarás tú. Te puede dar un muy buen resultado sombra tostada con azul ultramar. A ver qué dice por aquí. Chicos, es que si ya se me está pesando... Se me está pasando... Los rasgos, de qué gramaje el papel. El tiene su trabajo. A ver, a ver, está quedando precioso el retrato. ¿Se le debe aplicar algún material extra, alguna materia extra a la acuarela al final para preservar la obra? Hay hay barnices para también para acuarela, para el terminado. Yo no lo utilizo. Como, como aquel que dice, y dije yo un día y me, y me contestaron, pues aquí en Cataluña somos de pan, pan con tomaca, pan con tomate y jamón. Y, pero bueno, yo que yo soy de los que digo que yo soy de jamón jamón, sin nada, sin aceite y sin nada. Pero bueno, en cada sitio se come de forma distinta. Eh, Juan Vicente Navarro dice, un tema importante es cómo hacer el degradado. Juan Vicente Navarro lo pregunta, dice, ¿cómo hacer el degradado fundido de los colores? ¿Cómo se hace? Pues trabajando todo en húmedo, papel en húmedo, es como se puede conseguir. Algún día haremos algún tutorial de eso, Juan Vicente. Eh, ...Luis Zarceño dice que si yo he pintado poniendo las acuarelas... ...poniendo verticalmente, no me atrevo, no me atrevo... ...lo he visto hacer y son, salen unos resultados increíbles... ...pero yo no me atrevo, no sé, me da un poco de... ...ahí de no poder controlar un poco el resultado... ...bueno chicos, ahí firmo... ...me voy a mi sitio... Y Felipe, si tú puedes ahora me lees algunas preguntitas más. Nos quedan todavía. Sí, vale, estupendo. Nos quedan como cinco minutillos. Podemos echar diez minutillos de preguntitas más que se han quedado ahí sin resolver. Bien, ahí estáis viendo ya un poquito más de detalle en la obra y el resultado final. Es como me decían los alumnos en las clases de. en el taller de acuarela que tenemos. Como me decían, maestro, usted tiene su estilo y se tiene que sentir orgulloso del que tiene. Digo, es que no tengo otro. Es que es el que me sale de forma natural. Pero me hubiera, me hubiera gustado. ...que hubierais estado en esa clase... ...porque al principio... Eh, ...les dije, digo chicos, perdonad... ...en esta clase de hoy me habéis pedido... ...que estamos trabajando el paisaje urbano... ...ya llevamos unos cuantos meses trabajando... ...el paisaje urbano y surgió la idea de hacer un retrato... ...y entonces pues hicimos un retrato... ...y le expliqué cómo hacer los degradados... ...con el estilo Misulbu más o menos... ...por Dios, nada que ver con la técnica de Misulbu... ...pero bueno lo que yo había captado de mi surbo, de cómo consigue los degradados para hacer un casi hiperrealismo. Y después pues me pidieron que hiciera uno yo a mi estilo, pues yo le dije, este no es mi estilo. Y me lo pidieron, y dijeron, pues ¿por qué no nos hace uno a, mi, a su estilo? Digo, vale, pues lo voy a hacer. Y entonces al principio de la clase les dije, digo, mira en otras clases me veis, que hablo durante todo el proceso, que os voy explicando, que os voy diciendo, que voy cada pincelada que doy, de qué color cojo, de cómo lo hago, si lo estoy haciendo en seco, si lo estoy haciendo en húmedo, en fin, os doy todo tipo de detalles. Pero ya que me habéis pedido que os haga un retrato a mi estilo, me vaya a disculpar, pero yo tengo que estar absolutamente en silencio, no puedo hablar nada. Si acaso, si queréis hacer una pregunta, yo paro y os contesto. Pero me tenéis que dejar porque, chicos, es que lo siento así, es que cuando me pongo a hacer un retrato en acuarela sobre todo, es que sale de aquí, me tiene que salir de aquí, tengo que estar súper concentrado y, y casi calculando cada pincelada que voy a dar, qué efecto me va a producir y cómo la tengo que resolver para luego guardarme la siguiente pincelada. O sea, es una concentración absoluta. Así que, que bueno, pues eh, al final me dije: pues, pues me gusta más su estilo. Digo, muchas gracias, hombre, muchas gracias. Bien, si tenemos por ahí, Felipe, si tienes ya configurado tu micro, me hace algunas preguntitas que queden por ahí. Sí, de cedo algunas preguntas. Sí. Dice um, Agus Núñez. Ángel, sí. para un principiante, ¿qué recomienda? ¿Acuarela de tubo o de pastilla? De tubo. De tubo, sin lugar a dudas, para un principiante y para un profesional. De tubo. La acuarelas de, de Godet, que por cierto, eh, un día haremos un vídeo de, de una acuarela que me van a dar a probar. Y, y bueno, pues, pues yo encantado de ayudar a afirmas y sí, oye que me las dan a para que yo dé mi opinión sobre las mismas desde luego si no me gustan no voy a dar ninguna opinión evidentemente pero mmm, y me lo van a mandar en Godet no es un, una paleta con 24 colores de Godet ya os hablaré si me gustan y las pruebo y me convencen un poquito y para yo deciros si os merece la pena comprarla y eso pues eh, yo es que el godet para llevarlo muy cómodo llevarlo de viaje no tienes que ir cargando con tantos tubos ni nada de eso ni con una paleta aparte pues eh, el godet va bien va bien para eso no para llevarlo para una ocasión que te lo lleva a una, para pasar un fin de semana y quieres pintar un poquito Vale, para hacer formatos pequeñitos, por supuesto, ahí no puedes meter una paletina, ni un pincel grande de estos de Petit Gris, ahí no, no puedes trabajar con eso porque es tan reducido el tamaño. Hombre, estoy hablando de los medios Godet, sabéis que hay de los Godet, medios Godet, Godet enteros, que se llaman, que es el doble del tamaño, y luego hay unas pastillitas más grandes, que esas sí las veo más adecuadas para ya cualquier formato, pero los Godet... Chicos, si lo sabes trabajar, porque también hay que saber que hay que humedecerlos antes, dejar que cojan fluidez, como si fuesen pintura de tubo, y eso para no tener que estar ahí. ¿A cuántos nos ha pasado, no? Mojando y restregando en la pastilla y mojando y restregando en la pantilla para sacar algo de pigmento. Yo aconsejo, sin lugar a dudas, de tubo. Mucho más cómodo. Es mucho más fiable, puedes calcular mucho mejor la cantidad de pigmento que coges con el pincel. Para mí no tiene comparación. Yo sin duda os lo aconsejo. Y además, luego coloca la pintura de, de tubo, las coloca en la paleta. Y cuando las deja, cierra la paleta, el, el estuche, los guarda y si a lo mejor a la semana ya se han secado y se quedan como godet. Pero le echa media hora antes, un par de veces, le echa agua con un pulverizador lo que sea, y se te queda como si lo hubieras cogido del tubo perfectamente. ...yo, Mi recomendación es sin duda de tubo, para, y, para principiantes y luego para no principiantes y pues ya para gente más avanzada. Más cositas, Felipe. Elena P, pregunta Ángel, veo que muchos corelistas y tú también usáis el Buff Titanium. ...¿sería más recomendable este pigmento que el blanco? El buff titanio, ¿qué es el buff y eso titanio? No Será blanco titanio. Yo no utilizo el blanco de titanio en la acuarela. Yo utilizo la, la esta la, el blanco de China. No no utilizo el blanco de titanio. Alguna vez lo he utilizado y también he utilizado el gouache y el acrílico, incluso pintura acrílica para dar unos toquecitos también lo he utilizado. Pero el bruf no sé lo que es. Más cositas. Ernesto Ajenjo, ¿cuándo sí. deja de mirar la fotografía? Uf, ¿Cuándo dejo de mirar la fotografía? Cuando yo creo que ya mi cerebro reconoce al personaje. Si hablamos de retrato. Si no, mi, mi mayor prioridad cuando hago un retrato, tanto en acuarela como en óleo, como... Mi mayor prioridad es que mi cerebro reconozca al personaje. Es decir, que capte esa expresión y se acostumbre a esa expresión lo antes posible. Por lo tanto, no paro de mirarlo. No paro de mirarlo. ¿Por qué? Porque si no, luego no me voy a dar cuenta si a la hora de hacer... Eh, los detalles de parecido, como son los ojos, la boca, las comisuras de la boca, la nariz. Si no, si no reconoce mi cerebro al personaje, no me voy a dar cuenta de que a lo mejor haciendo el ojo está mal hecho. Aunque haciéndolo me diga el cerebro está bien, está bien, lo está haciendo bien. Pero luego te retiras y dices que no, que la línea esa no es como la has dibujado, que el párpado tiene. Entonces, para, para estar seguro cuando tienes que trazar las líneas fundamentales del parecido, Tienes que, sin darte cuenta, no es cuestión de estar pendiente de memorizar las facciones. No, 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 no. Es que cuando empieza el retrato te pones, a, te pones a hacer otras cosas, y a no fijarte en eso, a no fijarte en los detalles de dibujo y no tratar de hacer desde el principio los ojos ni la boca. No, es dar volúmenes, es ir consiguiendo las carnaciones, es ir consiguiendo un cuadro que te guste como composición y no estar pendiente de eso. Y entonces durante esas horas que ha estado trabajando otras cosas, haciendo volúmenes y todas estas cosas, encarnaciones, y todo eso. Entonces, llega un momento en que ya tu cerebro, sin darse cuenta, reconoce al personaje. Y entonces cuando puedes mirar esa línea y hace y a la hora de trazarla la traza igual o si la traza te retira un poquito, ve o no ve el parecido, ya. Y dice se retira y no lo ves, dices, no, no es. A ver, ¿en qué me he equivocado? En esto, ¡pum! Y lo corrige, lo puedes corregir. Así que mirar el, el, este, el, la fotografía o la persona, a mí me gusta yo, siempre he sido partidario, y he estado muchísimos años pintando del natural, el retrato del natural. ¿Cómo se pinta el retrato del natural? No se pinta nunca de fotografía. Nunca. Es del natural es cuando captas al personaje. Es cuando es la esencia del retrato, porque son tantas horas con el modelo que al final el modelo relaja las facciones, el modelo ya y, y ya lo captas y tal como es, mucho mejor. La fotografía es un milisegundo de un gesto de una persona. Imaginaron, ¿no? No os cuesta trabajo encontrar una fotografía que os guste de vosotros. ¡Uy, qué mal he salido! ¡Oh! hoy qué feo por Dios! Y los demás que están muy bien, que están muy bien. Yo no me veo bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Uh, ¿Te has pillado así? O te has pillado así, o te has pillado así, o te has pillado como tú no eres. Así que como se pinta del natural, pues no se pinta de ninguna de las formas de fotografía. Bueno chicos, aquí lo vamos a dejar que me tengo que marchar, que por eso hemos empezado hoy antes. Disculpa a los que habéis incorporado más tarde porque hemos empezado hoy media horita antes sin avisar, sin haber avisado. Pero bueno, me, supongo que me, me sepáis, tampoco sabíamos cómo avisaros, tampoco lo anunciamos, lo pusimos, eh, siempre ya sabéis que, que subimos el anuncio de, del directo, lo subimos una hora antes, pero claro, si estaba ahí, no esperabais eso, pues claro, pero tampoco sabíamos de qué otra forma podíamos avisar de que iba a ser antes es una cosita que me ha surgido a última hora y tenía que resolver. Bueno, chicos, pues aquí lo dejamos. Disculpas pedidas, espero que aceptadas y nos vemos el próximo, el próximo jueves. No sé de qué será, ya lo sabéis que yo nunca lo sé. A lo largo de la semana según me van surgiendo también cosas, pues vamos vamos estudiando qué podemos o qué podemos traer que os interese, que sea de vuestro interés, del máximo interés posible. Chicos, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo a todos, cuidaros que la cosa del COVID lo tenemos otra vez a las puertas, me caché en la marcha, oye, y pregunto yo una cosa, ¿y por qué nada? ¿Por qué en Europa el centro del COVID? Qué curioso, ¿no? Pues chicos, no ha tocado la gorda a nosotros, a los europeos. Chicos, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves. Venga, chao. Hola, soy Ángel Montero. Para estas navidades os hemos preparado unos packs promocionales de contenidos variados con unos descuentos más que generosos. ¿Qué packs son? Uno, de iniciación a la pintura, donde tendrán los pilares básicos para empezar a pintar. Dibujo, color, perspectiva. Y cuatro, para profundizar en la pintura. Que más te guste... Unos packs con una selección exclusiva y muy variada de vídeos que te harán mejorar tu forma de pintar: bodegón, retrato, acuarela e incluso la pintura y el estilo de Joaquín Sorolla. Y si quieres personalizar tu selección de vídeos que más útiles te parezcan, puedes hacerlo con un 30% de descuento. En estas navidades, Ángel Estudio... te lo pinta claro. Thank <music> you.